ειδικό δίνειο. Ουσάν, πατριό, ασά ούρο. Ουσάν, ράζα νουρίκουτα. Ουκάρα νουρίκουτα, εκαίσο μα νουρίκουτα. Ουτόρα, πάτε τα σύρα, κοκκουβό, κουίο, κουσίλπι, καέρ. Ουσάν, μαντάκι, να τσιξού καίτερ. Ουρα, κουίσαν, μόνοι, τα τσάω, να κανουράν. Μάρα, κουσέι, να κουροκάριντο. Μάρα, τέταια, βέ, σύρα, η κουακίπικη. Σαν τα δικά ή του κακού ή άλλη προβολή ο Μαρουσάρ, τα είμαι εικόνα ή προχώρου του Μάραμα, πράσου λίγο κάμαρα. Τα έχω, παρτίνια ρομπατά και κέντρο. Έτερο. Muy buenas tardes a todos y todas, compañeros y compañeras presentes. Como es de costumbre, me es el verdadero deber que me asiste como pueblo milenario de traer el mensaje de las autoridades ancestrales de los diferentes territorialidades y diferentes etnias en Aragua. Soy del pueblo Ubon. Damos gracias hoy que nos encontramos aquí en este escenario, así como nuestro hermano Sol está siendo testigo del accionar que hoy estamos llevando a cabo acá. Él llevará el mensaje a Sira de que aún existimos los pueblos originarios aquí en Colombia y en el mundo. Mientras haya una voz verdadera de aquellos pueblos ancestrales, Sira siempre se inclinará por ellos. Y por eso aquí ya no somos distintos. Todos somos como aquel árbol de la sabiduría, el Yoko, que es el árbol de la sabiduría, y nosotros debemos ser como ese árbol. Entonces, de mi parte, hago ese análisis y reflexión que somos, cuando la palabra unidad está en estos escenarios, porque tenemos la plena convicción y enfocado una visión y misión que es la verdadera defensa del interés colectivo de los pueblos originarios como de la sociedad criolla. Entonces, gracias por permitirme esta expresión. Como es mi compromiso en el día de hoy es primeramente darles un saludo de bienvenida a la mesa del jurado o a la mesa quienes están allí, el cuerpo colegiado, el cabeza de los jueces, fiscales, el tribunal, más claro está. Le damos la gracia a estos compañeros que cumplen un papel muy importante, que hoy a través de los últimos procesos de lucha nos hemos dado por enterado que los pasos en la historia dados no han sido en vano. Poco a poco nos hemos ido fortaleciendo. Hoy tenemos ese instrumento político-jurídico que apunta hacia cómo llevar el mensaje hacia el mundo exterior, hacia el mundo del origen de las transnacionales, que ahí tiene que llegar el verdadero mensaje para que ellos verdaderamente tomen la iniciativa de erradicar una vez por todas las transnacionales existentes acá. Sí, damos gracias a la mesa del lugar. Todos. Saludamos a las delegaciones internacionales que están presentes aquí. Al hermano país de Bolivia, a la hermana República Bolivariana de Venezuela, donde los pueblos originarios también tenemos un pensamiento y mucha inclinación hacia ellos, porque la lucha que se está librando allí, creemos que no es fácil, pero que es la mejor forma de hacer el verdadero proceso de lucha y resistencia. Entonces, y los países que estén presentes, pues bienvenidos y bienvenidas a este escenario, porque aquí vamos a intercambiar pensamientos, experiencias y saberes y costumbres. También damos saludos a las organizaciones sociales aquí en Colombia, especialmente a las organizaciones sociales del Centro Oriente de Colombia,
Estamos identificados allá en el departamento de Aragua, Casanare, la población de Puerto Gaitán y el departamento del Meta. Allí, con pleno conocimiento de todos nosotros como dirigencia, nos dimos la tarea de hacer toda una serie de investigaciones, y la problemática, las amenazas no son distintas a las otras regiones del país. Cuando hablamos del tema de lo energético y lo hidrocarburífero, esto nos da a entender de que Puerto Gaitán, un territorio vasto, amplio, en sabana, llanura, allí fue un territorio inexpugnable e intocable por las organizaciones sociales, sea de donde sea. Es una república independiente, pero que gracias al esfuerzo que hicieron las organizaciones pequeñas aquí, pero que hay que reconocerle, como a la Unión Sindical Obrera, al pueblo milenario, allí como los chicuanes y otras etnias que existen allí, hicieron todo lo posible para que un conglomerado de organizaciones sociales el día 13 y 14 de julio nos encontráramos aquí y diéramos como por iniciativa también un ejercicio como hoy, que allí habláramos sobre el tema del juicio ético en contra de las transnacionales, especialmente a la Pacífica Rubial y a la Occidental de Colombia, que tiene asiento en el departamento de Aragua. Entonces creemos que ese escenario no fue inexpugnable para las organizaciones sociales, porque allí llegamos. Costó mucho trabajo llegar, pero allí estuvimos. Entonces, todo es posible cuando los pueblos, las dirigencias, toman la bandera y la iniciativa de lucha, de que aquí, primeramente, prevalece la voz del pueblo. Efectivamente, donde el departamento de Quichada también manifiesta de que las amenazas grandes son las mismas. Allí, más de 1.300 compañeros entre mujeres y hombres en el municipio de Cumarío, Quichada, se dio también el gran evento, lo que tiene que ver el tema del minero energético y los hidrocarburos. Temas que con el que estamos comprometidos todos y todas, pensar en el mismo norte, de que aquí, independiente de que estas transnacionales y los gobiernos departamentales, locales, nacionales, hablen de un modelo de desarrollo supuestamente para el pueblo, pero que en la realidad vamos al territorio y es otra. Entonces pensamos que más de 521 años hemos estado engañados y seguimos engañados y mancillados, y por lo tanto pienso que ya la paciencia de las comunidades, de los pueblos y la sociedad criolla aquí emergente con un pensamiento muy sabio, como lo dicen los ancianos, que nunca nos equivocaremos ni nos hemos equivocado, y no puede existir una equivocación. ¿Por qué? Porque tarde que temprano el pueblo colombiano, el pueblo venezolano, los países bolivarianos tienen que alzar su voz de protesta, levantarse en el accionar de masas. Creemos que estos pasos y este escenario que estamos dando no son en vano. El sacrificio que hacemos todos y todas no es en vano. Son muchas las dificultades que nos asiste a todos, pero es un sacrificio que es positivo para la nueva generación que nos va a servir. Entonces, con este pequeño análisis, yo, Víctor Manuel Chibaraquía, vocero de las organizaciones sociales, sin más ni menos, doy por instalado este gran evento que se llama Juicio Ético a las Transnacionales. Gracias.